Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Muy brevemente quiero hacer referencia a las actividades realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las últimas dos semanas, en las cuales los miembros de la Comisión tuvieron la oportunidad de visitar a Chile y a Argentina, gracias a la invitación de ambos países. El objetivo, de alguna manera distintos, pero con un fondo en común, que en el caso de Chile fue celebrar la creación en 1959 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada precisamente en Chile. Y en el caso de Argentina fue en el contexto de los 50 años de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conmemorar una visita histórica que fue una visita realizada por la Comisión Interamericana en 1979 en el medio de la peor dictadura militar que conoció la Argentina. Sí, quiero profundamente agradecer a ambos gobiernos por esta invitación, a los embajadores y a los funcionarios de la misión que pusieron un enorme esfuerzo detrás de la organización de esta visita, preparada desde hace un año, que indudablemente el esfuerzo puesto por los gobiernos y por las misiones se quedó claramente demostrado por el éxito que tuvieron en ambas visitas. En el caso de la visita a Chile, quiero resaltar que es importante tener presente que estas conmemoraciones, estas celebraciones, no son, sobre todo el tema que nos ocupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no deben ser vistas como meramente homenajes a la historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que en todo caso deben servir para hacer un análisis reflexivo sobre la actualidad del sistema interamericano, sobre la actualidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso fue lo que sucedió en ambos países. En Chile, en un acto donde estuvo presente el secretario general, donde estuvo presente la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quedó claramente demostrado en los discursos de todos los participantes que la importancia de este evento, la importancia de estos 50 años, está en el presente, está en ver de qué manera podemos mejorar el sistema interamericano para avanzar a una mejor protección de todos los habitantes. Aquí la foto de la celebración de los 50 años, que coincidentemente el acto se realizó en el mismo salón donde tuvo lugar la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959. En aquel entonces ese era el Hotel Carreras, pero que con posterioridad, no recuerdo en qué año, aquí me van a poder ayudar seguramente. Un par de años solamente. Ah, bueno, fue adquirido por la Cancillería, así que el acto se pudo hacer exactamente en el mismo salón donde se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reitero, tanto las intervenciones del secretario general como la presidenta claramente estuvieron orientadas a renovar el voto de confianza, el esfuerzo de los estados del hemisferio para fortalecer el sistema interamericano y asegurarnos que se logre cumplir el ideal que tuvieron en 1959 cuando se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Argentina, nuevamente, en el contexto de la celebración de los 50 años, el objetivo fue conmemorar la visita del año 1979 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para eso se invitó no solo a los miembros de la Comisión actual, sino también a algunos de los miembros que participaron de la visita en el año 1979. En particular estuvieron presentes Tom Farrer, que era miembro de la Comisión Ciudadano de Estados Unidos, y Monroy Cabra, ciudadano de Colombia, que también participó de la visita Argentina. Indudablemente esa visita del año 79 fue crucial no solo para millones de argentinos, porque de alguna manera permitió romper el cerrojo de desapariciones, asesinatos, torturas que estaba cometiendo la dictadura, pero también fue crucial para el sistema interamericano de derechos humanos, porque fue gracias a la visita de la Comisión, que la Comisión logró comprender claramente cuáles eran las fortalezas que tenía la Comisión Interamericana para lograr una mejor protección de los derechos humanos de todos los habitantes, y entendió claramente la importancia de la independencia de la Comisión. Recordemos que en el año 79 posiblemente las dos terceras partes de los estados miembros de la OEA estaban representados en el seno de la OEA eran representantes de gobiernos dictatoriales.
Ese hecho no impidió que la Comisión Interamericana produjera un informe que fue presentado en el año 1980, donde claramente denuncia las violaciones a los derechos humanos, y la organización tuvo que aceptar ese informe, y eso permitió que la comunidad internacional, a través de la OEA, a través de la Comisión Interamericana, conociera claramente las claras violaciones que estaban cometiendo en Argentina. También le permitió a la Comisión entender la importancia que tenía la sociedad civil. El trabajo de la Comisión Interamericana en Argentina logró, en esa visita, se logró realizar gracias al esfuerzo que hizo la sociedad civil para poder darle la información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy brevemente, si me permite, señor presidente, el gobierno de Argentina preparó, con ocasión de esta visita, un pequeño documental, son unos minutos, con respecto a la tarea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creo que es importante nuevamente, no como documento histórico, sino como documento actual de relevancia. La visita de la Comisión Interamericana se fue en el 80, no 79. Bueno, nos dio mucha esperanza, porque la comisión esa actuaba muy bien. La presidía el doctor Vargas Carreño. Y porque Miñones, que era el presidente del CEL, había entrado con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, como él tenía buena relación con Carreño y con algunos otros miembros, entonces lo que hicimos fue preparar la venida acá. Y siempre lo que yo cuento de la visita, o sea, de la comisión, fue cómo papá trabajó para esa visita. Y me acuerdo de verlo acá, en el living de casa, el mundo Vargas Carreño, de que preparaban la visita juntos, ¿viste? Porque vino varias veces y tuvo que postergar porque el gobierno argentino no quería, que nunca le convenía la fecha. So there was a real division inside the government. But Videla is, as the leader of the government, as any leader of a government, has got to be responsive to his constituencies. The Navy was so angry that they lost the deal that they pushed Videla to make a deal with the United States. So following that, Videla met, and I don't have exact date, in Rome with Vice President Mondale, and they made a deal. The deal was that if the United States, in exchange for the United States approving the loan guarantee to Alice Chalmers, which would allow Alice Chalmers to sell the plant to the Astilleros Argentinos to allow them to produce the turbines which they will be bought and put into the Yacyretá dam to generate the electricity, they would allow the OAS Human Rights Commission to visit Argentina. So that was the deal. So even though it looked as if the impact of the decision not to approve the loan was kind of a business transaction, it really had very significant implications in terms of getting the Navy's approval for the visit of the OAS Human Rights Commission here, which, and the expectation of that visit led to the cessation of the massive operations, clandestine operations of the military doctrine against terrorists and subversives. El mundo Vargas y los abogados que vinieron y todo decían que iban a tal lugar y no había nada, no había los campos de supuestos campos de concentración estaban vacíos o no existían, y yo vi en la ESMA como cuando vino la comisión cerraron viste una de las paredes, que un ascensor que había, lo clausuraron y cambiaron un poco cómo corría la escalera y todo eso. O sea, que hicieron, yo me acuerdo de eso, que dijeron que pintaban o lo llevaban a lugares que no había nada, ¿viste? O sea, era todo un encubrimiento tremendo. El 4 o 5 de septiembre de 1979 fuimos trasladados a la isla El Silencio, porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues imagínate, nos llevaron todos con agarrados así del hombro del compañero, subimos a un vehículo, del vehículo nos llevaron a un lugar que estaba, mirábamos así, estaba, se sentía el ruido del agua.